Así es, Corina, muy buenas noches para ustedes también. El estudio central de T13 Noticias. En pantalla, amigo televidente, le vamos a presentar las imágenes del momento exacto en que los primeros 15 de 25 pacientes con COVID-19 fueron trasladados hasta este parque de la industria. Fue justamente en esta puerta número 8 del parque en la que hace algunos minutos cuatro ambulancias de la Cruz Roja Guatemalteca ingresaron, obviamente custodiadas por un dispositivo de la Policía Nacional Civil, que pues ya una logística se había preparado en este lugar desde las 7 de la noche, y hace algunos minutos pues ingresaron bajo las más fuertes medidas, no solo de seguridad, sino también de temas de salud. En estos momentos, los 15 pacientes ya se encuentran en el interior de esta sala que ha sido habilitada acá en el Parque de la Industria para poder recibir su tratamiento. Nosotros conversamos con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Hugo Monroy, en relación al por qué se estaba trasladando únicamente 15 de los 25 pacientes, y él explicó que de acuerdo con su historial clínico y su evolución, ellos 15 eran los que estaban ya listos para poder ser trasladados. Los otros 10 continúan en el Hospital de Especialidades de Villanueva esperando que su cuadro clínico evolucione para poder ser trasladados. También se refirió el ministro en relación a los casos que han sido pues diagnosticados ya como recuperados, 5 de los cuales ya fueron dados de alta. Él manifestó que en los próximos 2 o 3 días los pacientes que están recuperados, los otros 5 ya podrían regresar a sus hogares. Ustedes observan, pues acá se ha quedado un despliegue de las fuerzas de seguridad custodiando el área. Manifestó el ministro que hay un equipo completo de médicos, incluso jubilados del Ministerio de Salud, que se ofrecieron para poder colaborar en esta emergencia y poder, pues de alguna manera, contribuir con su grano de arena y sus conocimientos para poder tratar a estas personas. La Cruz Roja Guatemalteca fue la que tuvo a su cargo el traslado desde Villanueva hasta el Parque de la Industria de estos pacientes. Por supuesto, como ustedes observan en las imágenes captadas por mi compañero Werner Álvarez, pues ellos bajo las más estrictas medidas de seguridad, protegidos con este traje especial y con el equipo adecuado para poder hacer el traslado de este tipo de pacientes. 15 pacientes de 25 ya se encuentran esta noche en el Parque de la Industria recibiendo su tratamiento. Corina, mi reporte de la unidad móvil de T13 Noticias. Regresamos al estudio central.